Saludos, mi gente Racing. En el día de hoy vamos a arreglar una Suzuki Adre con problema de consumo de aceite. A esta pasola le vamos a cambiar el pistón. Le vamos a poner un pistón y vamos a checar el cilindro para ver la condición. Esta pasola es, como ustedes pueden ver, es nueva. Nueva, está de todo lado nítida. Pero está en la mañana humeando un poco y consume mucho aceite. Se lo cambian mensual y cuando se lo van a cambiar le queda poco. Entonces, en ese caso, vamos a chequear por qué está consumiendo tanto aceite. Si es por las anillas, los sellos o el cilindro que tenga de gas. Bueno, mi gente, vamos a ir quitando el mofle para luego quitar el enfriamiento y la tapa de válvula para luego quitar culata y cilindro. Así nos vamos a dar cuenta lo que tenga la pasola. Bueno, mi gente, un saludo a toda esa gente que siempre están activos conmigo en los videos, comentando, compartiéndolo. Saludo a toda esa gente, se les quiere mucho. Espero que me acompañen durante el video completo para que sepan el proceso que por qué la pasola gasta mucho aceite y por qué humea en la mañana. Bueno, ya quitamos lo que es la culata. La vamos a desarmar entera para limpiarla. Para luego proceder e ir trabajándole lo que es la válvula y los sellos. Ahora vamos a quitar el cilindro para ver si tiene desgaste. Como ahí se puede observar, ahí el cilindro no tiene desgaste. Como hice un video anteriormente, que la camisa se veía como si fuera el color cenizo. Eso es cuando tiene mucho desgaste. Ahora vamos a quitar el pistón para luego medir las anillas para ver las condiciones que están. Ahí se darán cuenta cuál es el fallo. Bueno, mi gente, mire cómo se ven las anillas, lo anchas que están. Lo que vamos a hacer es una prueba con la anilla nueva para ver si el cilindro tiene desgaste. Si queda un poco abierta, el cilindro tiene un poco de desgaste. Si están cerradas, el cilindro está nítido. Miren, mi gente, cómo está la anilla nueva. Eso quiere decir que el cilindro está en perfecta condición y aguanta un pistón con anilla.
Bueno, ahora vamos a revisar la calbata, lo que es los pianitos, la válvula, los deslizadores, para ver cómo está la condición, si hay que reemplazarlo. Pero en este caso están en perfecta condición. Vamos a revisar lo que es la válvula. La válvula la vamos a limpiar para darle meril y cambiar los sellos de válvula. Bueno, ya como desarmamos todo, ahora vamos a limpiarle la culata, cilindro, todo, para luego proceder a ir armando la pieza, la culata. Bueno, mi gente, ya lavamos toda la pieza. Ahora vamos a montar los sellos para luego montar las válvulas. Ya le dimos el meril, limpiamos todo. Solamente nos falta armar la culata para luego proceder a ir armando.
Bueno, mi gente, ahora le vamos a cambiar el aceite a la pasola para que el mantenimiento esté completo. Le vamos ya a un motor. Recuerden, mi gente, en esta pasola yo uso el 1030, como dice el manual de la pasola. Cuando el cilindro está en perfecta condición, que no está humeando mucho, por eso yo uso el 1030. Porque la pasola no tiene desgaste ni humea, si no, no lo uso, porque es un aceite un poco fino para ella, pero si está buena de compresión y de anilla se le puede echar.